Shalom a todos, qué gusto saludarles nuevamente. Aquí soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Es un gusto para mí saludarles, nuevamente en una emisión más de nuestro programa Perlas de Sabiduría. Un programa precioso, lleno de bendición, lleno de sabiduría divina, sabiduría que viene del cielo, porque la sabiduría del hombre es la que queda avergonzada, es la que queda tronada por la voluntad de Hashem. Quiero darte la bienvenida y quiero pedirte que compartas estas enseñanzas, que compartas esta sabiduría toral que viene del cielo y que es proyectada para los hombres. Si nosotros seguimos la Torá, si nosotros tenemos Torá, tendremos bendición, abundancia, protección, cobertura, seguridad, tendremos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, y es algo que tenemos que entender. Java Ministerios es una congregación mesiánica comprometida con el espíritu de nuestra congregación. Y bueno, estamos lanzando metrallas a la oscuridad, metrallas. Estamos a puro calibre 50, mi hermano Don Luis Morán, en contra de la serpiente, en contra de la ignorancia, en contra de la oscuridad, la confusión, la perversión y la perdición que hay en estos momentos en todo el mundo. Así que nosotros estamos decididos a combatir esta oscuridad y arrancarle almas a la serpiente y llevarlas a los pies de nuestro Yeshua HaMashiach. Es nuestra encomienda, es nuestro trabajo, y vamos a darle bien duro. Somos difusores de luz y estamos comprometidos con difundir la emuná completa, la verdadera emuná, la bíblica, la que hace que la persona sea transformada, sea llevada a un término de perfección, como Mashiach ha dicho: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la única manera es estudiando la Torá. Y todos estos programas que tenemos, desde Jóvenes en Java, la enseñanza de Torá los días lunes, los días martes tenemos la fe del creyente, los días miércoles retornando a la verdad, el día viernes la parashá de la semana, el Shabbat nuestro mensaje principal, y ahora que se suma este programa a toda la gama, a todo este arsenal que tenemos en contra de la serpiente y a favor nuestro, se suma Perlas de Sabiduría con el día de hoy, la tercera emisión. Conviértete tú también en difusor de luz, conviértete tú en resplandor de la luz del rostro de Hashem. Sé generoso, comparte las enseñanzas, ponlas en tu muro de Facebook, difúndelas entre tus amistades. No sabes tú cómo una pequeña palabra pudiese cambiar la vida de una persona. Hay mucho dolor allá afuera, hay mucha angustia, hay mucha desesperación, pero también hay mucha tiniebla, ignorancia, que no tienen la forma esas personas de salir adelante. Nosotros, por medio de la Torá, por medio de la palabra de Yeshua HaMashiach, llevamos a esas personas a la conexión íntegra con el Creador para que logren tener una buena vida aquí y en el siglo venidero la vida eterna. En esta tercera emisión de nuestro programa Perlas de Sabiduría, que por cierto, te aclaro, este es el resultado de las enseñanzas que los estudiantes del Centro de Estudios Torales, único en todo Tamaulipas y seguramente en todo el noreste y noroeste del país, existe. Así que nuestros estudiantes de Torá, nuestros estudiantes están fuertemente trabajando en su crecimiento intelectual, en el crecimiento de la palabra espiritual y en su propio crecimiento personal para contribuir a un mundo mejor, a las ovejitas, a la grey de nuestro Yeshua HaMashiach. Y las enseñanzas que ellos están transmitiendo por medio de este programa son resultado de su estudio, de su empeño y de su dedicación al servicio a Hashem, siendo formados como futuros maestros, como futuros rabinos, que es lo que necesita el mundo. El mundo ya no necesita pastores evangélicos, el mundo necesita rabinos que tengan a Yeshua HaMashiach preparados y listos para aventar metralla y ráfaga en contra del enemigo, y a su vez poder llevar a las personas el buen vino, el buen pan y el buen aceite que se requiere para lograr una transición de una vida de palos, de una vida mala,
a una vida equilibrada, una vida buena, una vida en salud, una vida en prosperidad, en gozo y en shalom de nuestro Yahshua HaMashiach que nos ha prometido. Así que bueno, vamos a empezar con esta enseñanza que nuestro hermano Luis Moral Mendoza, un hombre estudioso, un hombre dedicado y trabajando fuertemente en sí mismo. Y bueno, espero disfruten esta enseñanza, que sea de bendición para sus vidas. Es muy importante que se acerquen a la enseñanza con un rico cafecito, con sus anotaciones, sus cuaderno y su pluma, para que hagan sus anotaciones. No solamente hagan que su fe crezca, sino también crezcan ustedes en conocimiento y sabiduría, para que venga el Ruaj y les abra el entendimiento y puedan ustedes tener revelación. Y todo lo que van a escuchar el día de hoy es sabiduría que te permite transformar tu vida si tú quieres, porque esta es verdad absoluta, la palabra de nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Yahweh Adonai Zebaot. Pues bien, mi hermanazo don Luis Morán Mendoza, el hombre, me da mucho gusto saludarte y estoy muy orgulloso de ti, del trabajo que estás haciendo para Hashem en tu servicio a través de enseñar a las personas que requieren una buena palabra. Así que te cedo el micrófono, don Luis, y bueno, pues vamos a darle duro a esto. Ok, mi pastor, muchísimas gracias. Un saludo a todas las ovejitas de aquí de mi pastor y Roe de la congregación, también para las naciones. Mandamos saludos para todos los que se conectan en este momento. Pedimos que anoten, así como dice mi pastor. Y antes que nada, agradecerle a él por darme la oportunidad de estar aquí expresando un poco de la enseñanza que él nos ha dado con su conocimiento y su sabiduría, que hasta hoy nos ha otorgado. De gracia ha recibido y de gracia nos ha dado. Así es, mi pastor. Ok. También quiero mandarle un saludo a mis hijos, Yaneli, Yanira y Luis Ángel, allá en Houston, Texas, que desde aquí los estoy observando siempre. Espero que me estén viendo. ¿Y qué más podemos decir? Que esto es vida. Esto que tenemos aquí es el libro de la vida. El que no lo conozca no sabe de lo que se está perdiendo. Con este libro usted puede cambiar su vida como le he cambiado yo. Aquí mi pastor es testigo y todos los congregantes de nuestra iglesia, o ¿cómo podemos decir? Keilah. Nuestra Keilah. Ellos saben que yo he cambiado. Así que pues sin más preámbulo, vamos a comenzar de perdido con una pequeña oración, pastor. Adelante. ¿Sí? Padre Celestial, te damos las gracias en este momento, Señor, por esta bendita palabra que vas a transmitir a través de las redes sociales, que son buenas, usándolas de buena manera. Padre, te pedimos en este momento que seas tú enfrente de nosotros para que esta palabra llegue a las almas que tú ya tenías destinadas para este día, al igual que a mí. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a leer un poco de la palabra en la Torá, que ya tenemos lista aquí. Vamos a hablar de nuestro patriarca, el patriarca Abraham. Es el primer hombre en el mundo o de la tierra que tuvo fe en el Creador, en el verdadero Creador, no hay imagen, no hay nada. Y dice así la palabra: el Eterno dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y te convertiré en una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito, y serás bendición, perdón, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra. Y Abraham hizo como el Eterno le dijo, se fue a donde le había prometido él una buena tierra donde emana leche y miel. Así es, mi pastor. Así es. Ok. Esta parachá o porción de la Torah es larga, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en estos pequeños versículos, que hay demasiada enseñanza en ellos. Pero usted tiene la oportunidad de buscar y ver más
ya que este libro tiene mucha enseñanza. Entonces, aquí le pide el Eterno a Abraham que se vaya de su familia, de su tierra, de su lugar de nacimiento, y que lo bendecirá. Y quiero que sepan que es cierto esto, porque a mí me ha pasado, pues, a mí me ha pasado hasta esta fecha. Cuando él le dice que lo bendecirá y que se vaya de sus entornos, él le quiere decir, ¿cómo te podré decir, pastor? Que deje todo donde él vivía, ya que él vivía con sus padres, que eran idólatras, principalmente su padre. Tenía una fábrica de idolatría donde hacían monos de todas clases, con muchas manos, muchos ojos, sacando la lengua, pura idolatría, mi pastor. Y Abraham no, desde pequeño, desde que él tenía, pues, del nacimiento, en esos entornos había un rey que se llamaba Nimrod y lo quería matar, porque los astrólogos, siervos de ese rey, le comunicaban que iba a venir un niño y que ese niño podía tumbarle el trono a él, y él no lo quería permitir. Entonces mandó matar a todos los niños, así como cuando Yeshua, también igual. Y entonces su mamá lo tomó y se lo llevó a una cueva, y ahí lo tuvo hasta que tuvo como 3 años. Un día Abraham salió de la cueva y vio el universo, vio los árboles, vio el sol, la luna, las estrellas y todo lo que lo rodea, montañas y todo. Y dijo, esto está muy perfecto para ser hecho por el hombre. Dijo, esto tiene que haber un arquitecto allá arriba que lo hizo, porque no puede ser el sol ni la luna, dice. Me postraré ante el sol, dijo él, pero cuando vio que terminó, llegó la noche y salió la luna, dijo, no, el sol no es, pero me postraré a la luna. Y también amaneció y la luna desapareció, no hubo más luz. Quizás el fuego, el agua, los árboles o algo, dijo, no, pero no hay nada. Hay alguien más arriba de todo esto, dice. Entonces él creció y regresó allá con su padre, donde él vivía. Y un día que su padre tenía que salir allí de la tienda de idolatría que tenía, le dejó encargado. Él ya tenía como 12 años de edad cuando le dejó su padre encargada la tienda. Dijo, te encargo, dijo, vende todo, acomoda todos los ídolos que están por ahí, los grandes y los pequeños. Dijo, y te encargo la tienda, yo me voy. Y entonces se quedó Abraham solo y dijo, pues esto no sirve, esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero está más arriba de todo. Entonces, como su padre le había encargado que vendiera ahí los ídolos, él comenzó a decirle a la gente que llegaba que cómo era posible que creyeran en esas cosas, que no era necesario, que el Dios eterno estaba allá arriba, no aquí. Entonces, mucha gente llegaba por allí y él les decía. En una ocasión llegó un hombre muy viejo, ya grande, de 90 años, y le encarga un ídolo, en específico un ídolo. Y le dice a Abraham, claro que sí. Y se ríe Abraham, ¿verdad? Y el viejito se enoja porque se ríe Abraham. Dice, sí, sí, se lo hacemos. Y se va el viejito y luego a los 3 días regresa y Abraham ya le tenía ahí su ídolo. Y cuando viene el viejito, pues Abraham se vuelve a reír y pega de risas porque, pues, le vuelve a preguntar, ¿y qué edad tiene usted, señor? Y el viejito contesta, pues, 95 años, dice. Y no le da pena, le dice Abraham. Dice, ¿por qué? Porque usted va a adorar a este muñeco que estamos haciendo aquí, que apenas tiene 3 días de hecho, dijo, y usted tiene 90 años. Y no es posible que una persona esté adorando a un mono que apenas fue criado por las manos de mi padre, dice él así. Y se enoja el viejito y se va, se lleva a su ídolo. Y así sucesivamente se la llevó y se la llevó. Y después vino una mujer también con un montón de harina en una charola para ponérsela a los ídolos que estaban ahí. Y aprovechó a Abraham, porque Abraham ya era un escogido del Eterno, ya tenía, él era un profeta. Entonces, cuando viene esta mujer y pone la harina ahí, Abraham aprovecha
agarra una hacha y quiebra todos los ídolos, nomás deja uno muy grande, que por cierto era el ídolo de Nimrod, la imagen de Nimrod, y dice, se pone a quebrar todo, ahí deja el tiradero de pedazos ahí de las imágenes, y en eso ya dice, no, pues ahora sí, agarra la hacha y se la pone al mono grande ese que estaba ahí, y se la deja ahí, va y se esconde porque ya venía su padre. Entonces, cuando llega su padre muy asustado, dice, ¿qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Entraron rateros o qué pasó? Y sale Abraham y dice, no, no, padre, no, no entró nadie, dice. Nomás que yo estaba entre medio, dijo, cuando empezó a suceder esto. ¿Pero cómo, mijo? Dijo, sí, dijo, vino una mujer, dijo, y dejó harina allí, dijo, y todos empezaron a pelear por la harina, dijo. Y ese grandote, pues, los quebró a todos, dice. ¿Yo qué podía hacer? Y su padre contesta y dice, ¿pero cómo, Abraham? Si sabes bien que esos monos no hacen nada, dijo, no, son mentiras, dijo, yo mismo los crío, yo mismo los hago. Entonces Abraham le contesta a su padre y le dice, ¿te fijas lo que estás hablando con tu boca, padre? Tú mismo dices que ellos te otorgarán todo lo que tú les pidas, que te les postres a ellos y ellos te darán comida, fertilidad para tener hijos. Ahora me sales con eso, que ellos no son nada. Entonces el padre de Abraham se queda muy sorprendido de la inteligencia de su hijo, ¿verdad? Y pues no hace más que irse. Y así sucesivamente, Abraham creció en conocimiento, en sabiduría y en grandeza. Estuvo a punto de ser quemado en un horno también. El Eterno lo salvó porque él se arrimó a él. Él creyó siempre fielmente en el Eterno. Y él lo salvó. Entonces un día tuvo que salir de Harán, que era la tierra de ellos, pastor. La tierra de Harán, de ahí salió, con toda su familia, se fue su esposa, su sobrino Lot, y todas las almas que él había cosechado, ¿verdad? Así es. A la edad de 75 años ya. Entonces, tenemos esto, mis hermanos. ¿De qué se trata estas pequeñas porciones de la Torá? Se trata de la idolatría. ¿Qué te detiene a ti para acercarte a este libro tan importante que es el libro de la vida? ¿Cuál es tu ídolo? Quizás el carro, dices mi carro, quizás tu casa. Y a veces hasta tu propia familia es tu ídolo. Y no debe ser así. Lo primero que debes de tener en tu corazón es al Creador, después tu familia. Y todo lo demás se va a acomodar, como dice la palabra. Así es. ¿Qué debemos hacer todos? Todos somos parte de Él, por si no sabían. Todos tenemos una chispa de luz aquí, que es el alma que Él nos ha dado. Nos la dio para conectarnos con Él. No para... Este cuerpo solo es un cascarón. Puede ser el cuerpo de una vaquita, de un becerro. Pero tiene manos, tiene dedos, tiene orejas, tiene todo, pero es un cascarón nomás. Lo bueno está dentro, aquí. Lo que es el alma, la verdadera alma, la que debe de buscar a nuestro Creador. Por cierto, esta parte de que se está leyendo se llama Lech Lejá, que traducido al español quiere decir vete. Lejá quiere decir vete y Lejá, Lejá. Lejá quiere decir vete y lejá de ti, o vete por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú busques tu interior aquí adentro, que te analices, ¿en qué estoy mal, avanzo? ¿Qué está pasando? Quizás tienes un ídolo, el dinero, porque también es malo el dinero, mal usado es malo, se lo digo por experiencia. O quizás una comida, que es dañina, ahí estás comiendo y comiendo. No tomes coca y ahí estás tomando. Y al rato las piedras. El Señor nos quiere limpios para Él. No comer el marranito tampoco. ¿Qué culpa tiene el marranito? Pero no hay que comer marranito porque también nos hace daño. Está mal hacer eso. ¿Por qué tener que llegar a la vejez? En mi caso, yo ando alrededor de los 25, diría. ¿Verdad, mi pastor? Dicen unos, ¿y cuántas vueltas le has dado a los 25? ¿Verdad?
¿Por qué tener que llegar a esta edad? A ti, joven que me miras, a ti, jovencita, hermano, hermana que estás por allí a través de las redes sociales viéndonos esta enseñanza, ¿qué te detiene? ¿Qué quieres pasar pruebas que te duelan después y que aún así a lo mejor te gusta mucho el baile y ahí vas al baile y tomas y sales de ahí muy gustoso y al día siguiente todo enfermo, sin poderte levantar para trabajar? ¿O qué más? ¿Qué puede ser la novia? Somos la novia. ¿Puede ser el novio? ¿Qué más podemos decir, mi pastor? ¡Qué barbaridad! Bueno, es una palabra deliciosa, mi hermano. Es una palabra excelente y nos lleva a muchas reflexiones. El mundo nos propone un estilo y una forma de vida, la cual es completamente alejada de lo que Hashem quiere a través de la Torah. Y con esta enseñanza nos lleva a que hagamos una reflexión con el nombre de esta sección de la Torah que dice Lej Lejá. Tú lo explicaste, vete de ti. Es una recomendación en este caso, es un consejo que Hashem da a Abraham Avinu, nuestro patriarca, y le dice vete de ti. Pero ¿qué está detrás de esas palabras? Hay una conveniencia que te vayas de ti. Es decir, todo lo que te formó, toda la cultura en donde naciste, le dice el Eterno a Abraham, no es buena. Es una cultura alejada de mi voluntad y por lo tanto yo te pido, vete de ti. Es decir, desaprende. Deja todo lo que aprendiste de tus padres. Apártate de todo lo que aprendiste en el entorno donde viviste. Hay entornos, Luis, de violencia, de maltrato, hay entornos de injusticia y cantidad de cosas que van deformando a la persona, porque Hashem nos manda perfectos. Pero tantas situaciones familiares, culturales, idiosincráticas, deforman el espíritu y el alma del hombre. Y Hashem, para bendecirnos, Él nos dice, anúlate, lej lejá, abandona, deja todo atrás, cambia. Y hay una frase muy bonita en el verso 1 que dice, el Eterno dijo a Abraham, vete de ti, lej lejá. Escucha, a ver, ¿de qué está hecho el hombre? ¿De qué lo hizo el Eterno al hombre? ¿De tierra? Y fíjate, le dice, vete de ti, de tu tierra. Es decir, todo lo que se corrompe, todo lo que es limitado, todo lo que es corruptible, todo lo que está sujeto a las leyes de esta tierra, que son limitaciones, dice, deja eso y te voy a llevar a un lugar. Le dice, vete de tu lugar de nacimiento, deja la cultura, deja lo que aprendiste, deja lo que has prácticamente adquirido y que te ha deformado, y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, una tierra donde emana leche y miel, y ahí haré de ti una gran nación. Es decir, sal de esa tierra porque te voy a mandar a otra tierra. Sal de esa cultura porque te voy a mandar a otro lugar donde vas a aprender otra cultura, otra forma de pensar, de hablar, de actuar, de relacionarte. Y si tú la sigues, te vas a convertir en una gran nación. Y aquí está algo bien bonito, Luis. Amigos, todo, cualquier situación, persona, sentimiento, circunstancia que se interponga entre tú y el Creador, y peor aún, que tú mismo lo promuevas, que tú mismo llames esa interferencia, a eso es lo que se llama idolatría. Por eso hay mucho creyente que, a pesar de que no tiene por ahí imágenes en las paredes, como la iglesia popular enseña, la iglesia esa enseña, pero sabes, mi hermano, la idolatría real está en el corazón. Y esa idolatría, hay muchos creyentes que tienen idolatría por el dinero, por las casas, por las posesiones, por las mujeres, por el sexo, por la electrónica, por los medios de comunicación.
actitudes y sentimientos. Por ejemplo, un resentimiento puede ser causa de idolatría que no perdones, y ante eso ya hay una interferencia entre el hombre y Hashem, y por lo tanto hay lejanía. Por eso sufre el creyente, porque hay idolatría, mi hermano. Mira, mi pastor, aquí en este pequeño espacio que tenemos aquí, donde dice de tu lugar de nacimiento, quiere decir también estas palabras, quiere decir de tu lugar de nacimiento, es que cuando uno nace viene con rasgos de familiares, a lo mejor, o de los ancestros de los familiares. Correcto. Entonces puede ser que dice así, mira, de tu lugar de nacimiento donde naces, ¿verdad? Exacto. Quiere decir que muchas personas vienen con el esa, hay gente que es muy avara, que aprende la avaricia, y todavía está a veces en el hospital y no quiere gastar ni para su remedio. Eso es algo que viene en ti desde que naciste. Así es. Sépanlo y entiéndanlo, mis hermanos, que el enemigo, desde que uno está en el vientre, está tratando de aniquilarnos, ¿verdad, pastor? Así es. Desde que está uno en el vientre. Quizás tú tengas ese coraje interno ahí que dices, pues, ¿qué me pasa? Y de repente estás enojado y te agarras contra lo que sea o contra la persona que sea por ese coraje que traes ahí adentro que no sabes ni qué es. Pero yo tengo un remedio muy bueno. Este es el remedio. Este es el libro de la vida. Este es lo único que te puede sacar de donde quiera que estés, de cualquier cosa que tengas aquí en tu corazón. Amén, Baruch Hashem. Sí. Este libro es el instructivo, así como cuando tú compras una televisión, un radio, una lavadora, viene un librito ahí adentro. Pues este libro es el libro de nosotros, para seguir las instrucciones. De hecho, este libro es instrucción, ¿no? Así es. ¿Qué significa? Y ley del Eterno. Entonces, este viene siendo el libro de la vida, para vivir una buena vida aquí en esta tierra, y por hecho, la vida eterna con nuestro Creador. Se los digo de verdad, porque yo he ido cambiando al lado de mi Roe aquí presente. Hemos tenido varios años ya juntos, ¿verdad, pastor? Andamos en el camino y pues aquí me tocó. Anduve por Estados Unidos, anduve en diquiera anduve yo. ¿Y qué gané? Me han de creer que tenemos 3 años de conocernos, ¿verdad, pastor? 3 años, y en esos 3 años he vivido mejor que en toda mi vida. Así que se los recomiendo. Este libro es sagrado. Amén. ¿Algo que aportar, pastor? Claro que sí. Bueno, ya para terminar, mi hermano, quiero comentar algo. Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha, vete de ti. Te conviene que dejes todo eso atrás. ¿Qué está promoviendo ahí Hashem? Un exilio. Porque si te quedas en esa familia, porque si te quedas en ese seno familiar, porque si te quedas con ese padre, porque si te quedas en esa cultura, porque si te quedas en esa tierra, terminarás corrompido, terminarás destruida. Hoy yo vengo a decirte, le dijo Hashem a Abraham, Lej, Leja, sal de ahí, sal. El Señor le está diciendo, autoexíliate. Autoexíliate, corre, huye de ahí y ve a donde yo te voy a llevar. ¿Y sabes a dónde llevó Hashem al padre Abraham? A la Torah. Baruch Hashem, bendito el Señor. Con esta enseñanza terminamos. Espero haya sido de gran bendición esta rica perla de sabiduría. Por favor, difúndela, hay mucho dolor afuera, hay mucha necesidad. La gente requiere reflexión, requiere una palabra que rompa con la dureza que hay adentro, con la ceguera, la sordera, el daño del corazón. No hay otra forma de liberarse más que conocer la verdad. La verdad absoluta se llama la Torá. Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la Congregación Java Ministerios.
Mi hermano Don Luis Morán, te felicito, excelente, y estoy muy orgulloso de ti como mi discípulo y como miembro de parte de este Centro de Estudios Torales, que es de gran bendición para todos nosotros y para todos ustedes que nos están siguiendo. Enviamos un saludo, un fuerte abrazo, enviamos la verajá a las naciones, a todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica, que Hashem me los bendiga, me los proteja abundantemente y los haga prosperar. Y ya para terminar, quiero dejarles saber algo. Si tú tienes idolatría por algo, déjalo, lej lejá, no vale la pena. Y si tú crees que no tienes idolatría por algo, cuidado, porque hay muchos juicios y decretos que tienes encima y te hacen sufrir porque no te has dado cuenta que tienes un ídolo ahí adentro. Así es. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los proteja. No te pierdas el día de mañana la parashá de la semana, en punto de las 8 de la mañana, tráete tu cafecito. Me dio mucho gusto saludarte. Don Luis, nos despedimos. Pues sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y una vez más a mis hijos, bendiciones desde aquí, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. ¡Shalom! Aleluya, aleluya.